actor Reinaldo Arenas, maestra también, Elvira Travesí, Reinaldo, él quiere dedicarle un tiempo, a pesar de su recargada agenda, hacerle pues un homenaje a Elvira Travesí como se lo merece. Pero por favor, tenemos actores maravillosos en este país, no hay que esperar solamente hacer un homenaje póstumo como también se lo merecen, sino hay que homenajearlos siempre, porque acá hay actores maravillosos, talentosísimos, así que hay que poner las pilas, señores, hay que ponernos las pilas. Hay un accidente dentro de este comercial, le cae una chispa en la cabeza y se le prende la cabeza, se le llena de fuego, él se quema. Dicen que después de esa quemadura, Michael Jackson empezó a usar muchos fármacos y comenzó a volverse adicto a los fármacos. Vamos a ver este video que ya está girando por ahí, ya lo van a haber visto seguramente en internet en algún lado, pero dice que fue el inicio del cambio de Michael Jackson. Por la cadena ABC, es una cadena estadounidense que revela fotos que forman parte de la investigación policial sobre la muerte de Michael Jackson, en la que tiene en la pierna derecha bastantes marcas de inyecciones. Como se sabe, pues él consumía bastantes medicamentos, entonces con eso puede comprobar un poco, digamos, la gente de la policía en Estados Unidos, que se inyectaba medicina, fármaco, que tomaba muchas pastillas, pero eso también lo confirmó la enfermera, que es la ex esposa de Michael Jackson. Ya no